leer la palabra de Dios, Isaías capítulo 4. Versículo 1 dice la palabra de Dios: echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es un tipo de la iglesia de los últimos tiempos. El hombre representa a Jesucristo, nuestro Señor. Las siete mujeres representan a las siete iglesias. Es un tipo de la iglesia de los últimos tiempos. Es una iglesia que le dice a Dios: no quiero comer tu pan, no quiero tu ropa, solamente quiero tu nombre. La iglesia está degenerando a ser una iglesia prácticamente nominal. Nos llamamos cristianos y probablemente es lo único que a veces podemos decir de Cristo en nosotros. Estamos hablando, queremos hablar, queremos poner como título o lema de este congreso la santidad. Y el Señor no solamente quiere compartir con nosotros su identidad, su nombre, sino sobre todo quiere compartir con nosotros su santidad. La palabra de Dios dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, por un tiempo. Pero el Padre de los Espíritus, el Señor, nos disciplina para que participemos de su santidad. Dios no solamente quiere que tengamos una carta de identidad que diga somos cristianos, sino Él quiere que no solamente nuestra identidad, sino que nuestra naturaleza represente a Cristo. La iglesia de hoy en día es una iglesia como una mujer que se casa con un hombre y le dice: mira, cariño, vamos a casarnos, pero quiero solamente tu apellido, se dice, tu apellido y tu tarjeta de crédito. Lo demás no me interesa. Imagínate que si te casases con una mujer y tu mujer te pusiera esas condiciones, probablemente no te casarías. Tú quieres compartir con tu esposa algo más. No solamente le quieres dar tu apellido, no solamente quieres dar tu identidad, sino quieres compartir mucho más con ella, ¿verdad? Y la iglesia del último tiempo es una iglesia que no quiere el pan de Dios. El pan de Dios nos habla de su palabra. Dice la palabra de Dios que toda palabra es inspirada por Dios para exhortar, redarguir, reprender, y dice para hacer a todo hombre perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La santidad tiene que ver especialmente con la consagración, tiene que ver con la sanidad. Hemos tratado sana mis heridas. No creo que haya, no haya sanidad, no haya santidad permanente si no hay sanidad del alma. Y no solamente Dios quiere compartir con nosotros para que estemos consagrados, para que estemos sanos, sino además comparte con nosotros su cruz, que es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros vayamos siendo tratados y purificados. Entonces, no solamente la santidad tiene que ver con la perfección, sino tiene que ver también con la consagración. Soy de Dios, soy de Jesús, soy de uso exclusivo para Dios, me consagro a Dios. Como una esposa se entrega a su marido y no juega con otras personas, así nosotros hacemos lo mismo. Pero también dice la palabra de Dios que la santidad tiene que ver con la perfección, y lo que usa Dios para perfeccionar nuestras vidas, entre otras cosas, entre otros instrumentos como la cruz, usa su palabra. Entonces, cuando la iglesia dice: no, yo quiero nombre, quiero solamente tener lo que yo quiero de ti, pero no me interesa tu palabra, está diciendo: yo no quiero seguir ese proceso de santidad que comienza el día que me convierto a Cristo y termina el día que parto con Él. El problema de la iglesia es que llega un punto en que se conforma, cree que ha alcanzado todos los objetivos que tenía que alcanzar, cree que ya no hay más progresos que realizar, no hay metas espirituales que ir.
La palabra de Dios dice, los que somos perfectos hacemos una cosa, hacemos olvidándonos ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, proseguimos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es una actitud que tiene el pueblo de Dios de proseguir, de continuar, de alcanzar más metas. La luz de la aurora, que cada momento se metía es perfecto, es el caminar del cristiano. No hay un momento en que uno dice, se detuvo ya el proceso de cambio. Se detiene el proceso de cambio cuando la iglesia le dice a Dios, Señor, yo quiero ser una iglesia nominal, pero no quiero ser una iglesia en un progreso, en un continuo cambio y transformación. No quiero ya tu palabra que me desafía. No quiero esa palabra, como dice la palabra de Dios, que es toda palabra, es la palabra de Dios, como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y dice la palabra que discierne las intenciones, las motivaciones, las actitudes, lo profundo de nuestro corazón. A nosotros no nos gusta que nos entren, que nos asalten a nuestra intimidad. Todos queremos decir, bueno, hay un perímetro sacrosanto que no voy a permitir que nadie pase. Si tú le dices eso a Dios y dices, Señor, yo no quiero tu pan, probablemente pues, ese pan, esa palabra, esa espada no va a penetrar en los límites que tú hayas cercado, que hayas limitado a Dios. Tu proceso de santidad, de cambio, de transformación se detendrá. Por eso, hermanos, hoy más que nunca, en estos últimos tiempos, debemos de ser una iglesia que debemos tener mucho más que el nombre. Es algo más que debemos de pedirle a Dios, mucho más que el nombre de cristianos. Debemos decirle, Señor, danos tu pan. Danos el pan del cielo. Permite que tu espada de filo siga incomodándonos, siga atravesándonos, siga punzando y llegando a aquellas áreas que no llegan ni las canciones, ni las predicaciones a veces, ni siquiera la iglesia, pero tú con tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, porque tus palabras son Espíritu y vida, pueden alcanzar. Entonces, hermanos, la palabra es lo que nos santifica, entre otras cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a centrarnos en este versículo que dice el pan del varón que de Dios que nos da, que nos lleva a ese proceso de santidad. En el capítulo 13 de San Juan dice la palabra de Dios que el Señor dijo, ya sois limpios por la palabra que os he hablado. El pámpano que da fruto está bien, pero la palabra de Dios dice que tiene que ser limpiado para que dé más fruto. Quizás algunos de nosotros hemos dado fruto por un tiempo y a lo mejor ahora queremos vivir del vino viejo que hemos hecho con ese fruto. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser limpiados para una nueva etapa, de nuevo fruto, de mejor fruto. Después de 20 tantos años de ministerio, mi mayor preocupación, entre otras cosas, es, ¿estoy dando fruto nuevo para Dios? ¿Estoy viviendo experiencias nuevas en Dios? ¿La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz como una espada de filo en mi vida? ¿O es una espada oxidada que la colgamos en la lereira arriba o en alguna parte vistosa de nuestra vida, de nuestra casa, para presumir? La palabra de Dios sigue siendo un instrumento de santidad, de purificación. ¿O le hemos dicho a Dios de una forma o de otra, Dios, yo quiero solamente tu nombre, no quiero tu verdad? La palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses, versículo 2:13. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios utiliza el Espíritu Santo y también tenemos que tener fe en la verdad. La verdad no es solamente un conjunto
de herramientas que nosotros tenemos para presumir de ellas, sino que Dios nos da esas herramientas para que edifiquemos nuestra vida. Pero para ello tenemos que tener fe en la verdad. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero la palabra de Dios son instrumentos, no solamente son argumentos que utilizamos para presumir de cristianos, para que la gente sepa que somos cristianos, sino que la palabra de Dios son recursos. Yo cuando predico, de hecho, muchas veces, lo que trato de dar a la gente son recursos, herramientas para que puedan edificar su vida. Cuando la predicación se convierte en un entretenimiento, o cuando la palabra, cuando la predicación se convierte en algo que nosotros no respondemos después ante la predicación. Yo creo que la predicación, siempre después de que la predicación, tiene que haber una respuesta. Dios exige respuestas. El Evangelio ha sido diseñado para ser aceptado o para ser rechazado, pero no para quedarnos, ¿cómo te diría yo? Pues sin ningún tipo de reacción. Y el problema de la iglesia, y lo que yo veo normalmente en la iglesia y el rebaño muchas veces, es que la predicación no tiene calado, no cala, no penetra. El hombre está impermeable, ha perdido la capacidad de ser poroso. Y a veces digo, ¿será que es que nosotros no somos capaces de atraer la atención? ¿Será que nuestra predicación no es lo suficientemente entretenida para que sea amena y la gente la coma? ¿O el problema realmente es que no tenemos fe en la verdad, y la verdad no es solamente sino un conjunto de bellas palabras, pero que luego no tiene aplicación a la vida real? Si la palabra de Dios no tiene aplicación a la vida real, estamos viviendo una mentira, una fachada. Estamos viviendo en remar porque tenemos una vida más o menos cómoda. Si la palabra de Dios no es digna de que confiemos en ella y vivamos por ella, no creceremos y seremos santificados, sino que simplemente seremos cristianos nominales. Señor, no quiero tu palabra. Tu palabra no es digna de ser confiada. No voy a confiar en esa verdad porque no creo en ella. Solamente la voy a utilizar desde el púlpito y la voy a utilizar para manipular a la gente, dirigir a la gente, pero yo en el fondo no voy a dejar que me desafíe para que me lleve a un proceso mayor de santidad. Si estamos haciendo eso, que se está haciendo, si el liderazgo está haciendo eso, y en muchos casos está haciendo, si el liderazgo está predicando y usando la palabra de Dios, pero ellos ni con un dedo quieren tocarla, si ellos están transmitiéndola para arengar a otros a convertirse, pero ellos ya ni siquiera creen en ella, es que hemos perdido la fe en la palabra. Entonces, hermanos, estamos cerca de convertirnos en esta iglesia. En los últimos tiempos, en el que decimos: Señor, no me interesa tu palabra, solo me interesa que pueda tener una institución, un lugar, una iglesia donde pueda identificar, donde pueda relacionar y más o menos pasar la vida. Qué triste, ¿verdad, hermanos? No quiero regañaros, sino simplemente quiero estimularos. No quiero ofenderos, sino simplemente quiero que dramatizando con la palabra de Dios tratemos de dejarnos impactar y digamos: bueno, yo, ¿cuál ha sido el último cambio en mi vida que me ha llevado no a ser mejor persona? Porque si queremos ser mejores, mejor nos vamos a las escuelas. Si queremos ser santos, tenemos que quedarnos en la iglesia. Si queremos ser mejores personas, porque claro, había muchos que se acercaban a Jesús y le decían: Señor, ¿qué puedo hacer para llegar a la vida eterna? Señor, ¿cómo puedo llegar a ser mejor persona? Oye, cumples las normas, cumples las leyes, sí, desde pequeño, pero coges tu cruz y me sigues, hermoso. Coges tu palabra, aceptas la palabra de Dios y dejas que te haga daño en tu corazón para que te haga reaccionar y seas transformado. Ah, no, eso no. Yo solamente voy a la iglesia para ser un poco mejor. Yo te digo una cosa: si tú quieres ser solamente una mejor persona, yo aprendí a ser buena persona en mi casa. Mi padre me enseñó buenos modales. También aprendí buenas cosas en el colegio, me enseñaron a ser un buen ciudadano. Pero en la iglesia y en el Señor, lo que Dios nos quiere llevar es a que participemos de su santidad. Pero la iglesia no quiere participar de la santidad de Dios, simplemente quiere llevar a su nombre. Es el fracaso, es la derrota.
Es la carcoma, es el bicho que se ha metido en el cuerpo de la iglesia y aparentemente es un mueble precioso, muy bonito, pero está por dentro carcomido. Ya no confía en Dios, no cree en su palabra. La palabra solamente se usa para dar buenos sermones y bonitas lecciones, pero ya no es, ya no cumple su objetivo. Es una tragedia, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 26. Esta es la relación que Dios quiere tener con su iglesia. Hablando de la relación del hombre con la mujer y de Cristo con la iglesia, le dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia? Santificándola. Pero la iglesia dice: no, Señor, yo quiero tu tarjeta de crédito, yo quiero tu cartón de crédito, yo quiero tu nombre, tu identidad, pero no me interesa más. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos qué está pasando, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cuál es el siguiente paso, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras metas como persona, como cristiano, como persona, individuo delante de Dios, cuál es mi meta. Corporativamente, como líderes, ¿dónde llevamos la iglesia? Y dice la palabra de Dios que con el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la relación que Cristo quiere tener con su iglesia. Pero no solamente el Señor nos da su palabra para ser santificados, sino también nos da su espíritu. Y nos da, además de su palabra, Él quiere darnos un vestido. La iglesia dice: no, yo no quiero tus ropas, yo quiero llevar mis ropas. Yo quiero vestirme a la moda que me da la gana. Yo no quiero la ropa que tú me des. Lo dice la palabra de Dios, que había una vez en una boda un hombre que no estaba vestido con traje de boda y fue echado fuera. Lo primero que hizo el hijo pródigo cuando entró en la casa del padre, sí fue abrazado, pero lo primero que el Señor dijo es: dale un vestido nuevo. Y cuando el Señor nos dice que nos quiere dar un vestido nuevo, es que Él quiere que entremos en un proceso de renovación. Una renovación que consiste en lo que dice la palabra de Dios: ir despojándonos del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo hombre según Dios para llegar a la santidad. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cambiarse de vestido significa, es un proceso de renovación continuo, constante. Yo no he llegado a la meta. La palabra de Dios dice que no hemos alcanzado, pero una cosa sí hago, prosigo, me esfuerzo en lo que puedo, en la gracia de Dios, para alcanzar un mayor grado de santidad. No me conformo a este siglo, sino vamos transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, a la ley perfecta. Pero cada vez que viene Dios nos dice: no es suficiente con ser cristiano. No es suficiente con asistir a la iglesia, no es suficiente con tener una etiqueta de líder, no es suficiente con tener un traje a la moda. Lo que la palabra de Dios nos dice es que, además de eso, tiene que haber un proceso de cambio, de transformación, en el que vamos viendo progresos en nuestra vida. Yo personalmente, no es que sea crítico, pero yo necesito ver progresos en mi vida. Me gusta ver progresos en la obra. Cuando no veo progresos en la obra, me preocupa, pero más me preocupa cuando no veo progresos en mi vida. Y no veo progresos en mi vida cuando no hay conflictos en mí. Y no hay conflictos en mí cuando no escucho la voz de Dios, porque Dios viene siempre a crear conflictos para desestabilizarnos y demos un paso más allá. Esto hay mucha gente que no lo entiende. Pero el Señor viene a desafiarnos con sus verdades, con sus palabras. Cuando yo estoy muy tranquilo, el otro día hablábamos con los hermanos y digo,
yo digo, el Señor ya va a cambiar de pronto de sitio. Pues lo digáis a Miguel, por favor. El Señor ya pronto va a cambiar de sitio, porque siento que ya no tengo, no me siento desafiado por el ministerio, por la obra, yo no tengo. Eso es cuando natural, pero cuando lo espiritual me pasa igual, cuando mi vida personal, cuando no tengo desafíos, cuando Dios no me está impulsando un mayor paso hacia adelante, me preocupo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasión de María divina, escogeos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y en la santidad de la verdad. La santidad del hombre es un proceso en el que nosotros vamos cambiándonos de los vestidos, del vestido viejo, y vestiéndonos del nuevo, según Dios. Pero nosotros hemos encontrado y sabemos mejor y entendemos mejor la política del parche. ¿Sí de parche aquí? Parche. Remiendo. La palabra de Dios dice que no se debe de poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Pero nosotros probablemente creemos que es más rápido y mejor. Pero la palabra de Dios dice que no es así, que esos son parches que no sirven para nada. Dice la palabra de Dios que no se pone vino nuevo en un odre viejo. ¿Cómo se dice odre? Odre. Pues un odre viejo no sirve para recibir un nuevo, porque no puede recibir esa unción nueva. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a un proceso mayor, quiere llevarnos a un momento de mayor unción, quiere derramar vino nuevo sobre ese ministerio. Pero ¿qué pasaría si Dios está haciendo avivamiento sobre un ministerio en el que somos odres viejos que no podemos retener el vino nuevo? Hermano, ¿sabes cómo veo yo el ministerio? No te ofendas, hermano, yo lo he hecho muchas veces, lo veo como un edificio a medio construir. Pero no está a medio construir y la gente está trabajando para construirlo, no. Nos hemos conformado a tener un edificio a medio construir. Nos hemos conformado a tener una estructura más o menos que nos permite vivir, pero que no refleja y representa el templo de Dios, donde Dios puede derramar de su espíritu. Y esto me preocupa, hermanos. Me preocupa porque Dios quiere que acabemos lo que ha empezado. Y para eso nosotros tenemos que seguir recibiendo información de Dios. Tenemos que seguir recibiendo revelación de Dios para el siguiente paso. Pero yo veo que Dios quiere derramar de su espíritu, quiere traer un avivamiento. Un avivamiento sobre la iglesia, sobre ese ministerio, sobre otros ministerios. Pero hay algo que le impide. Lo que le impide es que él no puede derramar vino nuevo sobre odres viejos, porque se convierte en una avería, en un problema mucho más grande. Por su misericordia, Dios no derrama vino nuevo. Porque estamos dormidos, hermanos. Porque hemos perdido la flexibilidad, hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido la pasión. No, hemos dejado la vida del Espíritu, nos hemos quedado con una gran estructura, con un gran edificio, con un gran mecanismo que produce prosélitos, si me permite decirlo, pero a veces ya no le hacemos discípulos. Esta máquina no vale, hermanos. Tiene que ser renovada, hermanos. El odre tiene que ser cambiado. No podemos poner vino nuevo en uno de viejo, sino que Dios quiere que seamos renovados, transformados, para que Él pueda seguir derramando su gracia. Y ese es el mensaje que yo quería compartir contigo. Esa es la iglesia tal como yo la veo. No es ningún juicio, es algo que desde la perspectiva de mi ministerio lo veo, lo observo y me causa un gran sufrimiento. Y me causa un gran dolor, hermanos, ver que ya los procesos de cambio, de transformación, de renovación se han detenido. Los hemos frenado, pero nos hemos quedado con el nombre. Cada uno de nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no todos nosotros podemos decir que la palabra de Dios se iba a edificar nuestras vidas y que vamos vestidos con el traje de santidad que Dios quiere darnos a cada uno.
Si esto no está ocurriendo, hermanos, creo que hay algo que tenemos que revisar. Los congresos, hermanos, no son para que vengamos a dormir, no es para que nos veamos las caras. Normalmente los congresos son citas en las que tenemos que revisar nuestras vidas y nuestro ministerio. Personalmente, yo no tengo que ir a un congreso para revisar mi vida. Pero creo que es bueno venir a un congreso para revisar nuestro ministerio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Revisemos nuestra vida personal, revisemos nuestra doctrina. Revisemos cómo está funcionando nuestro ministerio y veamos si hay cosas que tenemos que cambiar y las cuales tengamos que arrepentir. Pero yo pido desde aquí, y yo creo que el Espíritu Santo lo exige, tiene que haber respuestas. Tiene que haber una respuesta a esta predicación. No me tienes que dar a mí, ni tenemos que hacer ningún tipo de expresión externa, sino tiene que haber una respuesta en el día a día a partir de ahora. Yo, mi respuesta a Dios es decir: Señor, dame tu pan y cámbiame el vestido porque se me ha quedado viejo. Señor, dame tu pan porque ya el que me diste ayer se me ha quedado duro, seco, y necesito comer el pan del cielo hoy porque ya no sé qué predicar, no sé qué decir, no sé cómo avanzar, no sé qué paso dar al siguiente. No creo que la obra se ha alcanzado el nivel de madurez. Necesito tu palabra. Señor, dame más de tu vino fino para que pueda cambiar. Hermano David, el rey David, con esto acabo, hermanos. Él tenía, como todo hombre, el deseo de levantar un templo. Natural, ¿verdad? Probablemente ahí está implícito un deseo de permanecer en el tiempo con un templo físico que hablara de él por muchos años, ¿verdad? Todos los grandes hombres edifican unas estatuas o levantan palacios para que digan: ah, este palacio, este templo lo hizo fulano de tal, ¿verdad? Esta persona. David probablemente tenía también esa concupiscencia de dejar una estructura física de piedra para que otros, después de muchos años, lo recordaran. Pero Dios no le permitió a David edificar un templo físico, sino que Dios le dijo: mira, yo no te voy a permitir que todas un edificio de piedra, pero yo voy a hacer de ti una casa, y de ti vendrá un reino que nunca tendrá fin, hablando de que él iba a ser el padre de Jesucristo, el padre, en el tiempo, dice la palabra de Dios, que le reconocían como el hijo de David. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, decían los hombres cuando vinieron a Cristo. Ese fue el pacto que Dios hizo con David. David con Dios no hizo ningún templo físico, no hay ninguna reliquia que ha quedado en el tiempo diciendo: David hizo esto. Pero probablemente es el hombre, después de Cristo, más valorado en toda la Biblia, y es el nombre que más veces se repite en toda la palabra de Dios: David. Porque fue alguien que no dejó algo, una estructura física, sino que trajo la vida de Dios a este mundo. Esa debe ser la iglesia. La iglesia y Remar hemos levantado una estructura tanto física como en procedimientos y en disciplinas. Está muy bien, pero no es suficiente, hermanos. Luego vino Salomón. Salomón también es otro tipo de liderazgo. Salomón sí edificó un templo. La diferencia es que David trajo como respuesta a su ministerio a Salomón, que representaba el reino santo. Salomón también tuvo un hijo. Y también hizo un templo que pasó de generación en generación y que todo el mundo lo veía como el gran templo de Salomón. La diferencia es que el resultado de la vida de Salomón fue Roboán. Y Roboán, lo primero que hizo cuando recibió el reino fue dividir la nación: Judá por un lado e Israel por otro. ¿Qué tenemos nosotros con Israel?, decía Judá. Volvamos a nuestras tiendas. Ese es el resultado que nosotros queremos dejar, porque ya no somos personas que amamos la presencia de Dios, que buscamos su rostro.
e buscamos su palabra, y buscamos su lino fino, y nos vestimos y buscamos solamente lo que puede hacer perdurar nuestro ministerio y nuestra vida en el tiempo, creo que estamos fracasando, hermano. Honestamente, creo que este congreso y otros congresos deben ser para revisar nuestras vidas. Y debemos de revisar nuestro ministerio y el ministerio que nos ha dado. Que el Señor te bendiga.